Obras y series cargadas de un fuerte simbolismo y creadas desde el bagaje personal de sus artistas. Es lo que hace único cada trabajo presentado en Mind Games, una exposición de los artistas Tactile Graphics. La Universitat Politécnica de Valencia acoge esta muestra en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes. Por la generación de la que somos, se encuentran muchas cosas pues, de lo que ocurrió a nivel pues, estético durante quizá la década de los 80, que es cuando nosotros éramos pequeños. Entonces, siempre mamás un poco de tus orígenes. Y no sé, es decir, es un estilo nuestro, Tactile. Tienen un estilo muy personal, muy trabajado y que van siempre evolucionando en la misma dirección, pero siempre van aportando cosas nuevas y creo que tienen un universo súper rico y que saben explotarlo y saben ir enriqueciéndolo con un montón de cosas en cada paso que van dando. Mind Games conmemora 10 años de trayectoria profesional de Ismael Chapaz y Juanma Menero, componentes de Tactile Graphics. Parte de la muestra se expuso en la Universidad Miguel Hernández de Elche y ahora llega a la UPV ampliada con nuevas obras. Está previsto editar un catálogo en colaboración con ambas universidades. Llevan ya mucho tiempo trabajando y creo que tienen bastante reconocimiento y era un buen momento para hacer esta exposición. Esta exposición además primero se hace en la Miguel Hernández en Elche y luego viene aquí a Valencia y se amplía con estas vitrinas y con algunos elementos más para reforzar la parte de diseño que es muy importante en su obra. No te pierdas Mind Games, tienes tiempo hasta el 16 de octubre.